morning a todos los alumnos de segundo grado Talento 4. Bienvenidos nuevamente a la clase de computación del día miércoles 23 de junio del 2021. Bienvenidos a todos, chicos. Antes de comenzar la clase, hoy día estamos 23. Ya está publicado en Cubicol para que ustedes puedan enviar su libro de actividades. Espero que los, ahorita hay 17 alumnos y los demás alumnos que se incorporen, espero que todos los alumnos envíen su libro de actividades, ya que tienen 2 semanas para presentar. Espero que los papitos también que estén presentes en la clase me estén escuchando y envíen en las fechas establecidas el libro de actividades. Yo veo que han visto ya 10 alumnos, están en visto ahí, que ya han visto que ya está publicado para que ustedes puedan enviar el libro. Así que, por favor, ya saben que pueden enviarlo desde hoy. Sigo entonces. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver lo siguiente. A ver, no sé por qué me dicen 58, no sé por qué dicen otra página, porque recién nosotros estamos ingresando a la sesión 3. La semana pasada vimos la sesión 2. Me parece que no están anotando. Siguen sin anotar los temas. Dije bien claro, tema que se avance, márquenlo por favor ahí en su libro. Todos los temas que vamos avanzando tienen que ustedes anotarlo. La próxima, pregunto a alguien, no me responden en qué página estamos, también les voy a tomar con moral para saber que están atentos o no a las páginas que estamos avanzando. La página que vamos a ver el día de hoy es la página 54 del libro de teoría. Actividades no lo vamos a tocar porque supuestamente ustedes ya están practicando lo que está en el libro, ya están desarrollando las tareas que están en el libro, porque eso ya se explicó la semana pasada, ¿ya? Yo solamente espero que lo envíen al enlace que ya se envió al Cubicol. Espero solamente eso, que lo envíen. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Sesión número 3. Escribiendo en los organizadores con Smart Art. Ese es el tema de hoy. La semana pasada vimos cómo crear organizadores con SmartArt. Ahora vamos a ver cómo ingresar un texto dentro del organizador SmartArt. Mientras voy explicando esto, por favor, quiero que todos los alumnos ingresen a PowerPoint y quiero que, igualito como estoy compartiendo yo con ustedes, también lo tengan listo en su computadora. Ahí les doy 2 minutos. Miren bien la pantalla, por favor, chicos. Quiero que se visualice igual como estoy compartiendo en estos momentos con ustedes en la pantalla. Quiero que ustedes hagan lo mismo. Ya no voy a indicar cómo se hace esto porque supuestamente ya ustedes han estado practicando. La semana pasada vimos este tema. Quiero que todos los alumnos hagan lo mismo que estoy compartiendo yo en su pantalla. Sigo ahí visualizando, por favor. Dime. A mí me salió de color azul. ¿Lo puedo poner así? No importa, no importa. Pero que te salga igual como está ahí en la pantalla. No importa el color. Sí. Ajá. Los que ya van terminando, por favor, van levantando la mano. Los que van concluyendo, van levantando la mano. Voy a seguir compartiéndolo. Dos minutos más para ver la parte teórica y ver la parte práctica luego con este ejemplo. Ya saben que los ejemplos son parecidos a los que están en su libro de teoría y en su libro de actividades. A ver, levante la manito, por favor, los que ya concluyeron. Ya, muy bien, Yarek. ¿Quién más, por favor? Muy bien, Jeremy.
Muy bien, Fabiana. ¿Quién más por ahí? Muy bien, Brania. Sigan levantando la mano, por favor. Mientras van avanzando eso, voy explicando el tema de hoy. A ver, dice lo siguiente por acá. Escribiendo en los organizadores con SmartArt. Aprendiendo. Escribiendo en un organizador SmartArt. Dice lo siguiente. Al insertar un organizador SmartArt, aparece una columna al lado izquierdo. Observa. Ahorita vamos a realizar eso. Todo lo que ustedes ven ahorita en su libro, por eso ustedes también se van a guiar con su libro de teoría. Espero que lo tengan abierto ahí, su libro de teoría, y se van guiando todo lo que voy explicando. Todo lo que voy haciendo yo ahorita también está en su libro. En este lado se escriben los textos. Observa también que estas aparecen en desnivel. El primer texto de la columna pertenece al círculo. Bueno, en este caso están haciendo con un círculo. Nosotros vamos a hacer con esa figura que ustedes ya lo tienen en su computadora. Recuerda que el modelo de organizador que selecciones dependerá de la información que desees presentar. Fíjate bien que en el modelo que estamos viendo nosotros ahorita, el que les he enviado en el ejemplo, hay tres rectángulos, hay un círculo en cada rectángulo y debajo hay una palabra que dice texto. Ahorita lo voy a explicar en qué consiste. Luego tienen ustedes ahí los pasos que van a realizar para ir insertando los textos en cada organizador visual. Y lo que ustedes ven en la parte de abajo ya es lo que ustedes van a ir practicando en su computadora, de la página 55, de la página 56 y también del libro de actividades que también es para que ustedes lo practiquen en su computadora. No se olviden esa parte, por favor. Más tarde o cuando tengan tiempo, practican lo que está en su libro. Ahora, continuamos con la parte práctica. Continuamos. Recuerden ustedes, chicos, que deben estar con su cuaderno, con su libro de teoría abierto. Bueno, ya me supongo que todos los alumnos. ¿Qué página es? A ver, si no están atentos, ya no voy a volver a indicar. Ya indiqué la página inicialmente. ¿Sí? Si han ingresado tarde, por favor, siempre deben ingresar temprano. A ver, seguimos. Estamos ahorita en la siguiente ventana. Estamos ahorita en la siguiente ventana. A ver, miren por acá. Me supongo que ya todos ustedes están en esta pantalla. Un ratito, por favor. A ver. Un ratito, por favor. Ahora sí. Un ratito, voy a ingresar de nuevo. Uy, uy, uy. A ver un ratito, chicos, ¿ya? Ahora sí. A ver, vamos a ver ahora sí. Disculpen por la demora, sino que a última hora siempre pasa percances en la computadora. Un ratito. Ahora sí, nos encontramos en estos momentos aquí. ¿Cuál es el tema de hoy? Ingresar texto dentro de un organizador SmartArt.
Ustedes se dan cuenta que aquí tienen ustedes un organizador visual. Este organizador visual, ustedes se dan cuenta que aquí, por ejemplo, entre corchetes, en el primer cuadro, en el primer rectángulo que está en forma vertical, ustedes tienen aquí la palabra texto. Acá también tienen la palabra texto. Y aquí también tienen la palabra texto. Quiere decir que dentro de esa palabra que ustedes ven texto, ustedes van a poder ingresar una palabra o un texto. También ustedes ven que en la parte de arriba tienen aquí una pequeña imagen. Esta imagen que ustedes tienen aquí, este pequeño dibujito, representa que tú vas a poder insertar una imagen dentro de ese círculo. Cuando tú ves un icono que tiene esta forma, cuando ves esto que tiene esta forma, te indica que tú vas a poder insertar una imagen. Entonces, lo que tú vas a aprender hoy día es a insertar un texto dentro de un organizador y también a insertar una imagen dentro de un organizador. Para tú insertar un texto, lo puedes hacer de dos formas. Lo primero que vas a hacer tú es lo siguiente. Tú ya sabes que primero tienes que seleccionar el gráfico. No te olvides que para seleccionar, tú solamente tienes que hacer un clic. Eso te expliqué la semana pasada. ¿Cómo te das cuenta que está seleccionado? Cuando te aparece el marco. Este marco de aquí te indica que está activado este organizador. ¿Y qué más te das cuenta? Cuando tú activas esto, se activa esta herramienta, las herramientas de SmartArt, y se activan dos pestañas, la pestaña diseño y la pestaña formato. Esto también se explicó la clase pasada. Luego también te indiqué que yo tenía que hacer un clic aquí, en la pestaña diseño. Recuerda lo que te expliqué la semana pasada y espero que estés practicando también en tu casa. Yo indiqué la semana pasada que para yo poder obtener esto de aquí, esta opción que está aquí en la parte de arriba, yo primero tengo que seleccionar la imagen, la forma, el organizador, etc. Como ya lo seleccioné, me sale herramientas de SmartArt y lo primero que he dicho es que seleccionen diseño. Dentro de diseño, también se explicó algunas opciones de aquí. Quiero que te dirijas aquí donde dice crear gráfico, al grupo crear gráfico. ¿Y qué vas a hacer aquí en crear gráfico? Quiero que solamente selecciones o señales esta opción de aquí, panel de texto. Solamente quiero que selecciones el botón panel de texto. Tú realizas un clic aquí y automáticamente te das cuenta que te visualizas un panel, se te visualiza un panel. Ese panel se llama panel de texto, algo parecido a lo que tú tienes también en tu libro. Espero que te estés guiando con el libro de teoría. Algo parecido a lo que tú tienes en tu libro, ¿sí? Acá tenemos el panel de texto. De repente yo no quiero visualizar el panel de texto. ¿Qué hago nuevamente? Me voy aquí, nuevamente al grupo Crear Gráfico, y aquí tenemos nosotros el botón panel de texto. ¿Qué realizo ahí? Solamente hago un clic y oculto el panel de texto, pero vuelvo a activar. Ya está. Tú puedes ingresar un texto desde el panel de texto o también puedes hacerlo desde el mismo organizador. También puedes ingresar una imagen del mismo organizador o también puedes hacerlo del mismo panel de texto. Entonces, vamos a hacerlo primero de esta forma. Todos los alumnos, quiero que coloquen el puntero aquí en el primer rectángulo que está aquí en forma vertical. Realicen un clic aquí dentro. Realicen un clic aquí dentro. Que aparezca el cursor parpadeando. Ya sabes, cuando el cursor aparece parpadeando, tú vas a poder ingresar el texto. ¿Qué te indica el cursor parpadeando? Que estás ahorita en el modo texto. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, la palabra en mayúscula, laptop. Escribe ahí la palabra laptop.
Escribe ahí la palabra y ya estamos ingresando un texto dentro de un organizador. Estamos haciéndolo desde el mismo organizador. Lo que tú ves entre corchetes, eso me indica que voy a ingresar ahí un texto. Ahora, lo vamos a hacer desde aquí, desde el panel de texto. Lo puedo hacer de dos formas, desde aquí o también lo puedo hacer desde aquí. Haz un clic en el segundo aquí, haz un clic aquí en el segundo y te aparece nuevamente el cursor parpadeando. Te das cuenta que puedes ingresar desde aquí, desde el mismo organizador, o también lo puedes hacer desde aquí, desde el panel de texto. Aquí vas a escribir la palabra tablet. Tablet. Y te das cuenta que ya también automáticamente se visualiza en el organizador la palabra tablet. Ahora vas a ingresar aquí, donde dice texto aquí en el tercero, y vas a ingresar la palabra celular. Celular. Y automáticamente se adecua. Si la letra te sale grande, automáticamente se acopla al cuadro, lo que tú estás viendo ahí. Y te das cuenta que he ingresado un texto dentro del organizador. Siempre levante la manito, por favor, para saber que todos están haciendo lo mismo. Levante la manito, por favor, para saber que todos están haciendo lo mismo. Muy bien. Eric Santiago ya lo realizó. David también ya lo realizó. Bran ya lo realizó. Levante la mano, por favor, para saber que todos lo están realizando. Muy bien. Continuamos por aquí. Ahora, te indiqué hace un momento que tú también puedes ingresar una imagen. Te indiqué hace un momento que también tú puedes ingresar una imagen. ¿Cómo haces para ingresar una imagen? Pero vamos a imaginarnos que la imagen no lo tenemos en nuestra computadora, lo vamos a descargar de internet. Vamos a descargar de internet una imagen. Como no tenemos ahorita en mi computadora una imagen, no tienes en tu computadora una imagen, vamos a descargarlo de internet. ¿Cómo lo hago eso, profesor? Mira, te vas aquí, donde está este cuadrito, donde te aparece una imagen pequeña. Haces un clic. Haces un clic. Esperas un momento a que te salga la siguiente ventana. De repente, en algunos que tienen una computadora, de repente, tienen un PowerPoint antiguo, de repente no les va a salir algunas opciones. En algunos PowerPoint antiguos, no van a visualizar algunas opciones. A partir de 2013 para adelante, de repente van a poder ver estas tres opciones. O de repente algunas cuatro opciones, de repente ya han aumentado algunas más. A ver, veamos por aquí. No vamos a utilizar, Otras cosas. no vamos a utilizar desde un archivo, no vamos a utilizar esta opción porque no tenemos información en la computadora. No vamos a utilizar OnDrive, no vamos a utilizar OneDrive, solamente vamos a utilizar esta opción de aquí. Solamente vamos a utilizar esta opción de aquí. Tú ves aquí que te aparece como una B de color verde. Acá dice, por si acaso, esto ya lo hemos utilizado anteriormente. Cuando queríamos insertar una imagen, ¿se acuerdan que yo les expliqué en la tercera o cuarta clase del mes de mayo? O en este mes, cómo insertar una imagen dentro de una diapositiva. Igualito, acá también veíamos cómo insertar una imagen desde internet. Aquí lo estamos recordando esta parte. ¿Qué dice acá? Búsqueda de imágenes de Bing. Bing es un buscador de Microsoft, ¿no? Tú ves que aquí te sale un rectángulo y aquí te sale una lupita. Aquí en este rectángulo que está aquí, haces un clic, todos los alumnos realizan un clic en ese rectángulo y van a escribir la palabra laptop. Vamos a ver aquí solamente laptop. ¿Por qué estoy escribiendo la palabra laptop? Porque tú sabes que en el primer cuadrito he escrito la palabra laptop. Entonces voy a insertar una imagen referida a la palabra laptop. Ya está. Escribí la palabra laptop. Y me voy aquí, miren, en esta lupita pequeña. ¿Esta lupita qué hace? Me permite buscar, en este caso, lo que he escrito ahí, laptop. Hago un clic aquí, espero un momento
y automáticamente veo aquí las laptops, ¿no? Yo voy a ingresar, por ejemplo, este modelo. Usted puede ingresar cualquier modelo, pero no se demoren. Elijan cualquiera, hagan un clic, realicen un clic y luego se van aquí. Acá tienen dos botones, insertar y cancelar. Como yo quiero que eso se visualice en la pantalla, se visualice en mi cuadro, solamente hago clic en insertar. Espero un momento y automáticamente voy a visualizar la imagen dentro de ese círculo. ¿Te das cuenta que ya se visualiza? Estoy insertando un texto y una imagen dentro de un organizador visual. ¿Alguien no entendió? Lo explico con el siguiente ejemplo. Lo vamos a hacer ahora desde aquí. Recuerda que hace un momento te indiqué. Lo puedes hacer desde aquí, donde tú encuentras este icono, este pequeño icono que representa a insertar imagen, o también lo puedes hacer desde el panel de texto. Aquí, mira. Igualito. Haces un clic aquí dentro de esta parte, haces un clic y te vuelve a salir. Profesor, a mí me salió. Ajá. Y te vuelve a salir lo mismo. Te vuelve a salir lo mismo. Volvemos a hacer acá. No te olvides. Solamente estamos utilizando la segunda opción. Haces un clic aquí. ¿Y qué dice la otra opción? Tablet. Escribe ahora la palabra tablet. Porque en el segundo cuadro, tú ves que, hemos escrito la palabra tablet. Ya está. Luego te vas aquí al icono buscar. Y aquí tenemos las tablets. A ver, vamos a ponerle una tablet cualquiera. A ver, vamos a ponerle este modelo. Tú escoges otro modelo, pero rápido, chicos, rápido. Y luego insertar. Ya está. Automáticamente te das cuenta que estoy insertando ahí dos imágenes. Ya tengo ahí dos imágenes, ¿no? Ya tengo ahí dos imágenes. Siempre levante la manito, por favor, para saber. Profesor, yo ya lo hice. Muy bien, muy bien. Eso es lo que yo quiero, que todos lo hagan. Muy bien. Continuamos. El último, a ver, el último. ¿Cómo hago para insertar la imagen? Ya sabes que lo puedo hacer desde aquí. Lo puedo hacer desde aquí, no te olvides, mira, aquí. O también lo puedo hacer desde el panel de texto. Lo vamos a hacer ahora desde aquí. Te vas aquí. Te vas aquí. ¿Qué haces ahí? Solamente realizas un clic. Te vas nuevamente a búsqueda de imágenes. ¿Y aquí qué le vas a poner? Celular. Celular. Ya está. Escribiste la palabra celular. Muy bien. Ahora, ¿qué haces? Lo buscas. Y buscamos, ¿no? Por aquí más abajo. Aquí encuentra. Aquí están los celulares. Esta imagen lo voy a colocar. Haces un clic y luego insertar. Esperas un momento. Aquí demora un poquito en insertar. Ahorita sale. Y luego, ahí está cargando todavía, demora un poquito, por eso sale ese circulito. Ya está. Ahí está, ¿te das cuenta? Ya salió la imagen del celular. Y te diste cuenta que hemos insertado imágenes. Te diste cuenta que podemos insertar dentro de un organizador, podemos insertar imágenes, podemos insertar textos, etcétera, ¿no? Podemos insertar textos, etcétera. Muy bien, chicos. ¿Quedó entendido hasta ahí esa parte? ¿Quedó entendido? Sí, profesor. Sí, teacher. Ya. Ahora, quiero que hagan esto, chicos. A ver. Quiero que hagan esto, chicos, ustedes. Quiero que hagan esto. Yo voy a insertar una nueva diapositiva. Voy a insertarlo aquí en blanco. Y quiero que trabajen con esto. A ver. Yo voy a insertar uno y ustedes van a insertar las imágenes. Le van a cambiar de color. Y luego lo envían al grupo. A ver, voy a elegir proceso y voy a elegir, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Voy a elegir, a ver, este de aquí. Se llama proceso de imágenes destacadas. Ahí está. Le pongo aceptar y quiero que hagan esto, chicos. Quiero que le inserten cualquier imagen. Ya ustedes vean qué imagen le van a insertar. Le colocan un texto aquí. Ya ustedes vean qué texto le van a colocar. Le ponen un fondo. Acuérdate que la semana pasada también te expliqué
cómo colocarle un fondo aquí y le cambias el color a este rectángulo de aquí. Eso también te expliqué la semana pasada. Otra vez, le insertas una imagen aquí, puede ser cualquier imagen, le insertas un texto, pero le vas a insertar una imagen y le tienes que poner el nombre de la imagen que estás colocando aquí. Le pones, si le pones gato, aquí le pones gato. Si le pones de repente computadora, aquí le escribes computadora. Le pones un fondo y aquí le pones también un color a cada rectángulo. ¿Me entendieron lo que van a hacer, chicos? ¿Me entendieron lo que van a hacer? ¿Sí? ¿Me entendieron? Levante la manito, por favor. ¿Me entendieron lo que van a hacer? Ahora sí. Ya, háganlo, chicos, y lo envían al grupo. Háganlo, chicos. Tienen todavía 9 minutos porque las 9 todavía es su práctica calificada. Y lo envían al grupo. Al grupo de segundo grado, talento 4. Eso es su práctica de ustedes, chicos. Me envían el segundo ejercicio. El primer ejemplo lo hicieron conmigo, el segundo ya lo van a enviar ustedes. Le toman una captura de pantalla y lo envían al grupo. Profesor, una consulta. ¿Ponemos el texto que nosotros queremos? Sí, sí. Tú le pones el texto, pero recuerda, el texto tiene que ser con la imagen. Si tú colocas un gato, en el texto le vas a poner gato. Si le colocas un texto de repente de una computadora, tú le pones ahí y abajo en el texto le vas a poner computadora. Ayer, teacher. Gracias. ¿Ya? Una consulta. Dime, dime. A mí me salió. Termínelo y envíenlo al grupo, chicos. No se olviden. Termínenlo y envíenlo al grupo. Termínenlo y envíenlo al grupo. Yo no puedo, profesor. Profesor, ya lo hice. Ya, envíalo al grupo. ¿Ya lo enviaste al grupo? ¿Lo enviaste al grupo? Envíenlo al grupo. Ok, profesor. Envíenlo al grupo. Recuerden que eso son evidencias también de que ustedes están trabajando y también es una evidencia para ponerles una nota también de práctica. A ver, veamos si alguien envió al grupo de segundo grado talento 4. Envíenlo, chicos. Estoy esperando que lo envíen. Envíenlo. Ya listo. Lo voy viendo por aquí. Profe, ¿podría repetir un poco? Envíen al grupo, por favor, envíen al grupo. Ya queda 5 minutos, por favor. Ya estamos terminando porque tenemos práctica calificada. A ver, vamos a ver quiénes han enviado ya. A ver, aquí estoy viendo al alumno Joao. Muy bien, Torres. Pero Torres, a ver, vamos a ver, ¿qué has enviado tú? Ahí, ya.
A ver. Luciana Cáceres, Jeremy, muy bien, ahí lo han trabajado, ahí insertado su imagen. Muy bien, Luciana. Muy bien, Luciana, Jeremy, Alondra también muy bien. Así da gusto cuando entiendan, cuando ustedes entienden lo que uno se explica, así da gusto. Muy bien, chicos, sigan enviando los demás. Muy bien, Alondra, ahí también está con su libro trabajando. ¿No? Muy bien, chicos. Sigan enviando los demás. Sigan, muy bien, Joao también. Aunque Joao no lo hizo con su mismo, pero no importa, también lo ha trabajado. Muy bien. Ahorita van 4 alumnos. Son 21 alumnos. Faltan 17 alumnos a enviar. Sigo esperando a los demás alumnos, por favor, que envíen sus evidencias. Ya saben que esta es nota de práctica. Dime. No, no, no. Solamente el que han hecho ustedes. El segundo nada más. El segundo. Muy bien, Pilco, muy bien. También ya envió Pilco, muy bien. Muy bien, Valeria. Muy bien, Brania, muy bien. Felicitaciones también, Brania. Siempre envíen con su nombre para saber quiénes están enviando. Muy bien, chicos. Van 6 alumnos que han enviado su trabajo. Van 6 alumnos que han enviado su trabajo. Faltan todavía 16 alumnos. Sigo esperando a los demás alumnos que envíen su trabajo al grupo. Envíen su ejercicio que han realizado en la computadora al grupo. Muy bien, Fabiana. Muy bien, Mondragón. Sigan avanzando, por favor. Van 8 alumnos. Muy bien, Yarek. Ah, Yarek, está muy bien. Sigan avanzando, por favor. Sigan avanzando los demás. Van 9 alumnos. Sigan enviando los demás, por favor. Todavía queda 2 minutos para comenzar la práctica. Muy bien, Eric. Ahí lo ha hecho con su corazón. Muy bien. Está bien, Eric. Muy bien. Así está correcto. Muy bien, Mía. Van 11 alumnos. Muy bien, Mía. Van aumentando. Muy bien. Muy bien, Eric. Muy bien, Mía. Sigan avanzando, por favor. Muy bien, chicos. Todavía tienen tiempo. Van a primero dar su examen, su práctica, por favor. Y los que todavía no han enviado, lo envían. Ya, por favor, lo envían. Todos los alumnos, por favor, dejen de hacer la práctica. Dejen de hacer la práctica ahorita. Vamos a comenzar con la práctica calificada.
dejen de hacer la práctica que están haciendo ahorita, ingresen a Cubicol, por favor no se adelanten, lo van a hacer conmigo, nadie se adelante, nadie todavía comience el examen, a partir de la fecha lo van a hacer conmigo el examen, ¿ya? A ver, vamos a irnos primeramente a la práctica calificada. A ver, escuchen por acá, chicos, nadie comience todavía, solamente ingresen a Cubicol, ingresen a su práctica y solamente en la primera pregunta. Y solamente en la primera pregunta, voy a agrandar un poquito la pantalla. Solamente la primera pregunta, nadie pase a la segunda pregunta. Solamente la primera pregunta. A ver, veamos por aquí. Voy a mover un poquito la ventana. Ahora sí. Voy a compartir mi pantalla y atiendan por acá. Ya, ahora sí. A ver, comencemos por la primera pregunta. Por favor, nadie se adelante. Estamos ahorita en la primera pregunta. Terminando la primera pregunta, pasan a la segunda y así sucesivamente. Todo lo van a hacer conmigo ahora. Si no, después viene el problema. A ver, primera pregunta. ¿Qué nombre lleva la siguiente forma en PowerPoint? Ustedes ven que ahí cada pregunta vale 4 puntos. Ahí tienen una figura y tienen 4 alternativas. La primera alternativa es rectángulo. La segunda alternativa es elipse. La siguiente es corazón. Y la siguiente es estrella de 5 puntas. Los que estudiaron, los que practicaron, esa primera pregunta es sencilla. Marquen la respuesta correcta para pasar a la segunda pregunta. Y siempre levanten la mano, por favor, para saber que ya terminaron también la primera pregunta. Estamos solamente en la primera pregunta. Nadie pasa todavía a la segunda pregunta. Estamos en la primera pregunta. Solamente veo que no avance la segunda pregunta. Por favor, he dicho bien claro. Estamos haciéndolo todo en conjunto. No quiero que me digan, profesor, ya concluí. Estamos haciéndolo todos igual. ¿Ya? Estamos en la primera pregunta. Solamente veo a la alumna Brania que ha alzado la mano. ¿Y los demás ya concluyeron la primera pregunta? Ya, supuestamente. Profesor, yo no estoy adelantando. A ver, seguimos. He dicho, por favor, que no se adelanten. Estamos en la primera pregunta. Acostúmbrense que ahora lo van a hacer conmigo el examen. Ya no lo van a hacer en forma individual. Segunda pregunta. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué nombre lleva la siguiente forma en PowerPoint? Segunda pregunta. Ustedes tienen ahí la imagen y tienen ahí 4 alternativas. Cara sonriente, pergamino horizontal, flecha derecha y rectángulo. Una de esas 4 alternativas es la correcta. Vuelvo a indicar, los que practicaron, los que han estado atentos, deben recordar para cómo se llama esa forma que están visualizando ahorita en la práctica. Marquen la alternativa correcta, marquen la alternativa correcta y siempre levante la mano, por favor. Yo solamente veo a 1 o 2 alumnos que alzan la mano. Los demás, supuestamente, ya concluyeron, pero siempre levante la mano. ¿Ya? A ver, supuestamente ya me alzaron toda la mano. Pasamos a la tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué nombre lleva la siguiente forma en PowerPoint? También vale 4 puntos. Ahí tienen 4 opciones. La primera dice pergamino horizontal. La segunda, flecha derecha. La que sigue, rectángulo redondeado. Y la que sigue, elipse. Marquen ustedes la alternativa que creen que es la correcta. Por favor, chicos,
cuando ya concluyamos, si a los alumnos les sale 5 aciertos, solamente es un solo intento, porque ya sacaron 20. Pero los alumnos, y esto lo vuelvo a indicar, siempre lo repito, los alumnos que tienen 4 aciertos, 3 aciertos, 2 aciertos, no quiero que me digan, profesor, ya concluí sin haber revisado o sin haber hecho el segundo intento. ¿Ya? Revisen bien los que han sacado 4 aciertos, 3 aciertos o 2 aciertos o un acierto, vuelvan a revisar su examen y realicen el segundo intento. ¿Ya? No quiero ver cuando revise 4 aciertos y no han hecho el segundo intento todavía. Ya saben que eso lo tienen que hacer automáticamente. Pasamos a la cuarta pregunta. Cuarta pregunta. ¿Qué tipo de organizador visual es? Ustedes tienen ahí un cuadro donde dice las plantas, ¿no? Y ustedes, si han estado practicando, si han realizado el libro de actividades que lo van a enviar a partir de hoy día, eso estaba desarrollado ya. Si lo han hecho, deben saber cómo se llama ese organizador. Ahí tienen 4 opciones. Mapa mental, mapa conceptual, imágenes y formas. Ahí tienen las 4 opciones. Una de esas alternativas es la correcta. Marquen la alternativa correcta y levanten la mano, por favor, los que ya concluyeron la cuarta pregunta. Y marquen la alternativa correcta y levanten la mano los que ya terminaron la cuarta pregunta. Levante la manito, por favor, levante la manito. Pasamos a la quinta y última pregunta. Quinta pregunta. ¿Cuál es la quinta pregunta? Dice, ¿qué tipo de organizador visual es? Ahí tienen tipo una rama, ¿no? Profe, ya terminé. Y ahí dice mapa mental, imágenes, formas y mapa conceptual. Ahí tienen 4 opciones. Mapa mental, imágenes, formas y mapa conceptual. Marquen ustedes la alternativa que creen que es la correcta. Ahora, ya, un ratito. 20. Ya, está bien, está bien. Los que tienen 20, ahorita lo vamos a verificar. Pero por favor, verifiquen bien los que tienen 4, 5, 3 y 2 aciertos o un acierto. Cuando yo lo revise ahorita y veo 4 aciertos, y yo tengo que ver ya que han respondido el segundo intento. No me vayan a enviar y me vayan a decir, profesor, no he hecho todavía el segundo intento. Ya tienen que ir haciendo el segundo intento. Entonces, me supongo que ya todos, voy a verificar ahorita, voy a verificar. Un ratito, espérate un momento. Vamos a verificar ahorita. A ver, vamos a verificar. Los alumnos que ya me enviaron su trabajo que les dejé hace un momento para que me envíen al WhatsApp, van saliendo. Y los que no me enviaron, se quedan todavía. Los que han sacado 20, van saliendo. Pero ahorita voy a indicar yo quiénes van saliendo. Voy a verificar primero. Vamos a verificar quiénes van saliendo del aula. A ver, verifiquemos. A ver, Álvarez López, Camila, ¿enviaste tu trabajo, Camila, al WhatsApp? Álvarez López, ¿envió su trabajo al WhatsApp? Quiero que me responda, Camila. Profesor, es que mi aplicación no funciona. Pero tienes que enviarlo, Camila, ¿ya? Cuando ya esté funcionando, lo envías. Ya, profesor. Ya. Puedes ir saliendo de la clase, Camila. Felicitaciones. Ya, gracias. Anaya Gómez y Eric y Matías ya me enviaron su trabajo. Pueden ir saliendo los dos. Felicitaciones a los dos hermanos. También han hecho correctamente su examen. Cáceres Madueño me envió el trabajo al WhatsApp. El alumno Cáceres Madueño, Luciana, me envió el trabajo al grupo de WhatsApp.
no me contesta, no va a poder salir del aula. A ver, Díaz Castro, a ver, vamos a verificar si hizo el segundo intento. Dije bien claro que hagan el segundo intento. Muy bien, Díaz Castro. Díaz Castro, ¿enviaste el trabajo al grupo? Sí, teacher. Ya, muy bien, puedes ir saliendo. Felicitaciones, Díaz Castro. Escobal, ¿envió el trabajo al grupo? Diré, al grupo de WhatsApp. El alumno Escobal. Ahorita lo estoy haciendo, profesor. Ya, la voy a presentar. Ya, termínalo y apenas terminas lo envías, ya puedes salir del aula. Felicitaciones. Ok, profesor. Ya, a ver, continúo revisando por aquí. Mejía Quispe y Mondragón Ortiz, ¿enviaron el trabajo al grupo? Sí, teacher. ¿Los dos? ¿Mejía y Mondragón? ¿Mejía y Mondragón enviaron al grupo? Si alguno me respondió, por favor. Sí, yo envié, teacher. Ya, entonces pueden ir saliendo los dos. Felicitaciones a los dos. Rojas Quilla, Sánchez Quispe, Silva Soto, ¿enviaron su trabajo al grupo? Rojas Quilla. Profe, yo no envié al grupo porque yo no tengo PC. Ay, 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 está bien. Sánchez Quispe, Silva Soto, ¿enviaron al grupo? Por favor, responda. Yo no soy Silva Soto, profe. Ay, ay, Silva Soto. Rojas Quilla y Sánchez Quispe, ¿enviaron? Rojas Quilla y Sánchez Quispe, ¿enviaron al grupo? Si no me contestan, todavía se quedan en el aula. Tello Pino, sí, a Tello Pino envió. Torres Guillén también. Valdizán, ¿envió al grupo? No, profe, porque no tengo PowerPoint. Ya, pero recuerda, cuando yo lo tengas, tienes que enviarlo, ¿ya? Van saliendo, por favor, chicos. No, profe. Villacrés, ¿envió al grupo? ¿Villacrés? ¿El alumno Villacrés envió al grupo? Sí, profesor. Ya, puedes ir saliendo, Villacrés. Felicitaciones. También tienes 20. A ver, verifiquemos nuevamente a los alumnos que faltaban. A ver, vamos a verificar nuevamente. Profesor, yo ahorita me voy a dar mi examen. Profesor, ya había enviado mi examen. A ver, un momento, por favor, ahorita lo voy a verificar. Ahorita lo verifico. A ver, el alumno Cabana Enco, se le dijo anticipadamente, por favor, que verifiquen. Solamente tiene 3 aciertos. Ya realizó el segundo intento y lo dije. El alumno Cabana Enco, ¿ya realizó el segundo intento? No puede salir, tiene que continuar, tiene que hacer el segundo intento, por favor. A ver, sigo buscando por aquí. Vamos a verificar qué alumnos faltan por aquí. Solamente, por favor, me quedo con los alumnos que faltan. Ya, algunos ya mencioné, por favor, vamos a verificar. A ver, Alondra Romina, Dilalan Alessandro. A ver, vamos a verificar. A ver, un momento, por favor. Un ratito, por favor, voy a verificar por orden. Pilco y Cáceres, a ver, vamos a ver. Pilco y Cáceres. Cáceres Madueño, ya presentó el... ¿Ya envió al grupo el trabajo? ¿Luciana? Sí. Ya, puede salir Luciana. Felicitaciones. A ver, Pilco, veamos Pilco. Pilco Cabanillas. Pilco. Profesor, Alondra Romina, ¿ya ha dicho o todavía? No sé por qué. Estoy haciéndolo por orden, espérense un ratito. Pilco. Ah, Pilco ya envió. Muy bien, Pilco, ya puedes ir saliendo, Pilco. Felicitaciones, Pilco, ya puedes ir saliendo del aula. A ver, Fuentes Lobato y García Rodríguez. Fuentes Lobato, ¿enviaste ya al grupo tu trabajo? Sí, profesor. Ya, puedes ir saliendo, Alondra. Felicitaciones. Gracias, profesor.
García Rodríguez, ¿ya enviaste tu trabajo? Creo que ya enviaste tu trabajo, ¿no, Valentina? Sí, profesor. Ya, puedes ir saliendo, Valentina. Felicitaciones. Ya, profesor, gracias. A ver, Alvarado Camones y Cabana Enco, veamos. Alvarado Camones y Cabana Enco. Veamos a ver los dos alumnos. Todavía no termina. Cabana Enco. Cabana Enco ya lo revisó. Todavía sigo esperando a Cabana Enco. Sigamos viendo por acá. Escobal Manaya y Anicama. A ver, veamos. Anicama, ya sé cómo es su caso. Escobal. Escobal, ¿ya enviaste tu trabajo al grupo Escobal? El alumno Escobal, ¿ya envió su trabajo al grupo? Torres Guillén, ya puede ir saliendo ya. Torres Guillén, ya le mencioné que tiene 20. A ver, Chapoñán y Portugal. Sí, profe, ya me queda uno y ya lo mando. Ya. Chapoñán, ¿ya enviaste tu trabajo, Chapoñán? Sí, Morales, ya. Ya, Morales. Puedes ir saliendo, Chapoñán. Muy bien, felicitaciones. Portugal, a ver, Portugal. Profesor. Un ratito, que estoy diciendo por orden. Terminar. Ya, está bien. Portugal, a ver, vamos a ver si hizo el segundo intento, Portugal. Muy bien. Muy bien, Portugal. ¿Ya enviaste el trabajo, Portugal? Portugal. Me falta Camones. Poco para terminar. Ya, ya. Te espero todavía. García Rodríguez, que lo veo ahí, a ver. No me responden algunos chicos. A ver, García Rodríguez. García Rodríguez, ¿ya terminó el trabajo? García Rodríguez, ¿terminó el trabajo? Profesor, yo voy a empezar ahorita con el examen. Soy David Alvarado. David, no vayas a salir del examen. Si sales, ya no vas a poder ingresar. Ya sabes que el examen solamente ya va a terminar ahorita. Ya son 9:20. ¿Por qué has ingresado tarde, Alvarado? Ya, chicos, por favor, me envían al grupo, por favor, sus evidencias de lo que han realizado la práctica, y por favor, los demás, si alguien no ha terminado todavía su examen, por favor, termínelo, no vaya a salir, porque si no, ya no va a poder ingresar. Por favor, por interno, me lo envían todo esto, ya voy a salir porque tengo clase en otro grado, nos vemos la próxima semana, por favor, envíen los que faltan. Goodbye, chicos, nos vemos. Vayan saliendo, por favor, por interno, me van enviando las prácticas. Y si no terminaron el examen, todavía quédense rindiendo el examen, porque si salen, ya no van a poder ingresar.